Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean a este espacio informativo de Noticias al Día, donde le vamos a conocer la información más relevante generada durante el transcurso de las horas. Y bueno, en esta ocasión, y como el próximo viernes de esta semana, así como de la siguiente, no vamos a poder estar aquí con ustedes. En esta ocasión les vamos a dar a conocer también algunas de las actividades dentro de lo relacionado a los espectáculos o que bueno tienen que ver en este caso pues con estas épocas decembrinas y de las cuales ustedes pueden aprovechar para visitar con la familia. Y bueno, en ese aspecto pues le comento que la Navidad ha llegado a Puebla, al centro de la ciudad y sus alrededores con toda una iluminación navideña, ideal para compartir con la familia. Distintos puntos de la ciudad como los Fuertes de Loreto, el Paseo Bravo, los Sapos, el Barrio del Artista, el Jardín de Analco y el Parque del Carmen, entre otros, estarán iluminados con piezas decorativas y figuras alusivas a la Navidad hasta el próximo domingo 8 de enero a partir de las 6 de la tarde. Así es que, pues ahí está la información para que visite los diferentes puntos de la ciudad de Puebla. Por otro lado, no olviden que también podrán disfrutar las vacaciones de Navidad en la Villa Navideña del Paseo Bravo con diversas actividades, artículos navideños y atracciones de hielo para toda la familia desde las 10 y hasta las 22 horas durante lo que resta del mes de diciembre y por supuesto también dentro de los primeros días del mes de enero. Y así como esta navideña, recuerden que también pueden visitar la Villa Navideña de Huejotzingo con su nacimiento y árbol gigante, expreso navideño, trineo y pista de hielo, así como diversas figuras navideñas que adornan el Zócalo Municipal, prácticamente ubicado a orillas de la Federal México-Puebla. Y ya que andamos dentro del tema de las villas navideñas, Aclisco nuevamente luce lleno de luz, con noches de mucho colorido que harán que pasen una grata estancia, caminando por sus calles de la villa iluminada en un recorrido que resalta la belleza arquitectónica de aquella ciudad para finalmente disfrutar de las diferentes actividades culturales, artísticas y gastronómicas. La villa iluminada de Aclisco permanecerá hasta el 8 de enero y lo pueden o pueden hacer su visita desde las 6 de la tarde hasta la 1 de la mañana. Por último, y ya para concluir con este tema de los espectáculos, el Circo Tai nos llega a Puebla con un gran espectáculo lleno de risas, magia, diversión, malabares, clown y especialistas en el arte que le harán pasar un rato agradable junto a toda su familia y así disfrutar de este gran circo lleno de tradición. La empresa circense de mayor tradición y prestigio en nuestro país inicia sus presentaciones este domingo 25 de diciembre con horarios de 11:30, 16:30, 18:15 y 20:30 horas, entre semana con funciones a las 6 y 8:30 de la noche, y los boletos podrán adquirirlos directamente en las taquillas del circo ubicado frente a Angelópolis o a través de los puntos de venta de superboletos. Así es que bueno, pues ahí un poco de la información referente a las diferentes actividades que se estarán llevando en la capital poblana, así como en algunos otros puntos. Ya le comentábamos por ahí también de Aclisco, pero también está Chignahuapan, Zacatlán, Huejotzingo y algunos otros lugares o municipios, ciudades dentro de lo que es el estado de Puebla. Así es que aprovéchelos durante esta temporada pues vacacional para muchos y por supuesto también esta temporada decembrina. Y de nuestra parte, damos paso ahora sí a la información preparada para este miércoles ya 21 de diciembre. En nuestra primera nota, dentro de lo correspondiente al vecino estado de Tlaxcala, dentro de las notas de interés general, entregan a productores de Tlaxcala apoyos por contingencias climatológicas. En Atzayanca, el gobernador Mariano González Arur entregó apoyos a productores que resultaron afectados por las contingencias climatológicas en el presente año. El viernes 16 de diciembre, en el Auditorio Ejidal de la Comunidad de Concepción Hidalgo, el presidente municipal de Atzayanca, Vital Rodríguez, agradeció el respaldo del gobierno estatal durante su administración. Quiero agradecerle mucho en nombre del municipio por este gran apoyo hacia los productores durazneros, que mucho beneficio les va a hacer a sus familias. También quiero agradecerle, señor gobernador,
por todo el apoyo que nos dio en estos 3 años. Y mis respetos porque siento que usted hizo un gran trabajo y que nunca nos tuvo olvidados, que siempre nos apoyó. A nombre de las y los beneficiarios, Raúl Cerón dijo que los recursos fortalecerán su actividad después de que las inclemencias del tiempo afectaran sus cultivos. Agradecerles por el apoyo que le han brindado a Concepción Hidalgo durante estos 3 años, no haberse olvidado de los campesinos y pedirle de favor que nos recomiende con el siguiente gobernador y nos apoye como usted lo hizo. Agradecerle a la gente por su paciencia y por el apoyo al señor gobernador. Al tomar la palabra ante productores de los municipios de Atzayanca y Huamantla, el gobernador Mariano González destacó que en su administración el campo fue prioridad. Pero estoy aquí con gusto porque con el proyecto estratégico de seguridad alimentaria también hemos otorgado 9.500 apoyos directos en beneficio de más de 3.000 familias de 100 localidades del estado. Brindamos capacitación para que miles de familias cuenten con sus huertos para autoproducción y también ya hay huertos en las escuelas de hortalizas y que puedan vender sus excedentes. En 6 años se invirtieron 1.643 millones de pesos para la implementación de 481 mil acciones a favor de los trabajadores, mujeres y hombres del campo. En total, entregó recursos para 194 productores y resaltó que cada año Tlaxcala contó con seguro para apoyar a los productores afectados por contingencias climatológicas. Además, implementamos el apoyo económico en la superficie por productor de 5 a 20 hectáreas y de 1.200 pesos que se daba antes a 1.500 pesos por hectárea. Este año se contó con una cobertura de 177 mil hectáreas de diferentes cultivos. Hoy vamos a indemnizar a 194 productores de los municipios de Atzayanca y Huamantla. Con ello hemos otorgado en los siniestros más de 200 millones de pesos. Acuérdense que en el año 2011 se perdió el 85% de la cosecha y que mucho de lo que se había perdido no lo reconocía el seguro o no lo reconoció. Y entonces tuvimos que entrar en diciembre con recursos federales y recursos estatales, que imagínense en diciembre, cuando ya el presupuesto está cerrado, cuando ya no tenemos casi recursos, y sin embargo apoyamos a la gente que no les reconoció el seguro y atendimos a todos por igual. En los 6 años de su gobierno dijo que Tlaxcala avanzó en diversos rubros y dejó las bases para que la entidad continúe por la ruta del crecimiento y el progreso. Por otra parte, emprenden Ángeles Verdes Tlaxcala, operativo vacacional de invierno 2016. Primeros auxilios mecánicos, orientación turística y abanderamiento en caso de accidentes son algunos de los servicios que proporcionará la Corporación Ángeles Verdes de Tlaxcala durante el operativo vacacional de invierno para atender a automovilistas que transitan por las principales autopistas del estado y sus alrededores. Humberto Márquez, jefe de patrulla de la unidad de rescate, dio a conocer en qué consiste este servicio. Es para sacar los vehículos en lugar de peligro y ponerlos en un lugar seguro. Es una grúa con gancho. Y esta grúa únicamente está en lo que es Apizaco, Tlaxcala, Autopista Nueva Puebla y Libramientos Tlaxcala. Mencionó los principales servicios mecánicos que se otorgan en esta temporada, así como las recomendaciones para evitar contratiempos durante el viaje. Los servicios que más se atienden en carretera es calentamiento, ponchaduras. Desgraciadamente la gente viene con llantas lisas y ahorita con la situación de las carreteras es muchas llantas ponchadas, falta de gasolina, se quedan por falta de combustible, por no tener los cuidados en sus vehículos. Se les recomienda que traigan su herramienta, sus triángulos de emergencia y sus luces limpiadores en buen estado. Las unidades estarán asignadas y distribuidas para 5 rutas carreteras hasta el lunes 9 de enero. Así lo dijo el ayudante técnico José Pastén. Es la autopista La México-Puebla. Estamos ahí circulando continuamente. Otra de las rutas es de Texcoco a Huamantla. Estamos igual haciendo recorridos.
La otra de las rutas que manejamos es de San Martín, Texmelucan, hacia Chignahuapan, Zacatlán. Otra de las rutas que también nosotros tenemos es la autopista de Perote a Acuapiazla. Y también trabajamos este tramo carretero, que lo conocemos como los libramientos, que es el libramiento de Apizaco y el libramiento aquí de Tlaxcala, entroncándonos hacia la nueva autopista que va hacia Puebla. Si requiere de los servicios de la Corporación Ángeles Verdes de Tlaxcala, marque al 078 o al número local 246-46-236-00. Para concluir con lo relacionado, aquellas zonas en Activitas realizan toma de protesta a mesa directiva de UCLADIP AC. Con la representación de más de 8.000 miembros activos, se realizó el pasado fin de semana en la unidad deportiva de Nativitas la toma de protesta de la mesa directiva de la denominada Unión de Tlaxcaltecas por la Dignificación del Pueblo AC, encabezada por Jorge Espinosa Sánchez, quien afirmó que la intención de la organización es interactuar con los gobiernos municipales, estatales y federales, así como con las asociaciones y fundaciones ya establecidas, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de quienes menos tienen, focalizando el trabajo principalmente hacia las mujeres y las personas con capacidades diferentes. Asimismo, resaltó que la asociación cuenta con más de 8.000 miembros con registro en su padrón de miembros activos y con presencia en los 60 municipios tlaxcaltecas, por lo que periódicamente estarán preparando planes de gestión con verdadero compromiso moral, pero principalmente buscando generar una sociedad más equitativa, sustentable e incluyente que permita superar el alto grado de pobreza que se registra en la entidad. En una más de las notas, cambiando de información y de región, taxistas de Texmelucan piden a las autoridades frenar ola de asaltos. Un grupo de al menos 100 de los 300 taxistas que se concentran dentro de lo que es la zona de Texmelucan arribaron al estacionamiento de una plaza comercial de allá mismo de Texmelucan frente a las instalaciones de seguridad pública con la finalidad que las autoridades atendieran sus demandas en materia de seguridad, puesto que las zonas donde se han registrado el mayor número de robos son en el municipio de Tlahuapan y la comunidad de Santa María Moyotzingo. Al respecto, el comandante Arturo Ramírez se comprometió a realizar diversos operativos en las diferentes entradas y salidas del municipio con la finalidad de brindar una mayor seguridad a los pasajeros, así como a los taxistas que operan en el municipio, quienes esperarán que se realicen otras medidas de comunicación con otros municipios y con ello inhibir a los delincuentes. Por otra parte, en una más de nuestras notas, empresario denuncia abuso de autoridad de agentes viales de Texmelucan. Un empresario de San Martín Texmelucan denunció haber sido víctima de abuso de autoridad por parte de los agentes de tránsito, quienes lo sometieron durante el operativo alcoholímetro el pasado 17 de enero, el pasado 17 de este mes, al ser detenido en el retén instalado como parte del operativo alcoholímetro cuando regresaba de una cena, reconociendo haber ingerido alcohol con moderación. Sin embargo, al solicitar a los uniformados que le mostraran los resultados de la prueba, aseguró en su denuncia que los agentes municipales comenzaron a usar palabras altisonantes para intimidarlo y después bajarlo de su camioneta para golpearlo. Además de denunciar el robo de dinero en efectivo, un teléfono celular y una tableta electrónica, hechos que se asentaron en la averiguación previa 1554/2016 del C5. Aunque por otro lado, la Secretaría de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad de San Martín Texmelucan afirmó que Tomás Santa Cruz Pérez fue detenido por conducir en estado de ebriedad con 0.50 grados de alcohol en la sangre y agredir a elementos de la corporación. Asimismo, la dependencia aseguró que los elementos involucrados están a disposición de la Fiscalía General del Estado para ser investigados e invitó al empresario a presentar su queja ante la Contraloría del Ayuntamiento y aseguró que de encontrar responsabilidades se procederá
contra los culpables. Y bueno, pues es que por un lado, pues ahí está esta situación de aquellas personas que ingieren alcohol, manejan de esa forma, en estado de ebriedad. Y bueno, pues por el otro lado, muy bien sabemos que los agentes viales, los agentes de tránsito, pues no siempre realizan su actividad como debiera de ser, y únicamente aprovechan pues estos operativos y estas épocas también, ¿por qué no?, para pues hacer su agosto. Pero sin duda alguna, pues bueno, veremos qué es lo que pasa en este caso. Y bueno, pues no solamente dentro de lo que es San Martín Texmelucan, sino pues prácticamente en todos los lugares, en Huejotzingo, en Cholula, en la capital poblana, principalmente ahí dentro de lo que es esta zona de la ciudad de Puebla. Pero bueno, pues ya ahí está la denuncia del empresario, por supuesto también la parte de las autoridades texmeluquenses. Veremos qué es lo que sucede más adelante al respecto. Ya para ir finalizando, dentro de lo correspondiente a aquella zona, decomisa gobierno de Texmelucan material pirotécnico en cabecera y juntas auxiliares. La Dirección de Protección Civil llevó a cabo el decomiso de aproximadamente 10 kilos de productos elaborados con pólvora que se comercializaban de manera ilícita en San Martín Texmelucan, con el fin de evitar tragedias como las sucedidas este martes 20 de diciembre en el mercado de pirotecnia de Tultepec, Estado de México, y ante lo cual el alcalde Rafael Núñez Ramírez exhortó a la ciudadanía a evitar la compra y uso de material pirotécnico, ya que representa un riesgo latente para quienes hacen uso de ella, poniendo en peligro al resto de la población. El decomiso de productos elaborados con pólvora se llevó a cabo en puestos ambulantes, el mercado municipal Domingo Arenas y comercios establecidos de la cabecera municipal y de sus juntas auxiliares. Pues ahí también está otra situación en cuanto pues a todos estos artefactos pirotécnicos que, bueno, pues se venden en cualquier lugar, en cualquier local, cualquier tiendita de prácticamente todo el país, más dentro de lo que son estas fechas. Y por supuesto, pues ya le comentábamos ahí algo de lo sucedido, que para quienes no lo sepan, este martes sucedió una completa tragedia con este mercado de pirotecnia allá en el Estado de México, pues por parte pues de quienes hacían o comercializaban todos estos artefactos, pues prácticamente para la mayoría del país, sucediendo, pues bueno, ya le comentábamos, una explosión masiva, la cual cobró hasta el momento ya 32 vidas y más de 70 lesionados. Así es que bueno, pues de alguna manera, pues también desde aquí exhortamos a todas las familias para que, bueno, pues eviten que sus hijos compren estos artefactos, y ustedes mismos, pues de igual forma, pues eviten realizar o comercializar toda esta serie de productos artificiales, que si bien pues resalta dentro de lo que es prácticamente la economía dentro de estas fechas, pues por otro lado también resulta ser un artefacto peligroso, pues ya lo decíamos, tanto para quienes lo usan, para quienes lo comercializan, así como para las familias o las personas a nuestro alrededor. Así es que bueno, pues ahí está la invitación dentro de lo que corresponde a esta serie de artefactos pirotécnicos. Cambiamos de información, nos vamos ahora a este otro municipio de Coronango, en donde invertirán 10.5 millones de pesos para la construcción de casas para familias de escasos recursos. La presidenta Ermelina Makoto Chapuli dio a conocer que un total de 105 pies de casas serán otorgados el próximo año por el gobierno federal a familias de escasos recursos del municipio de Santa María Coronango para ampliar y mejorar viviendas en zonas marginadas, que se sumarán a los 200 cuartos adicionales que también el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto financió durante este año para aquel municipio. Las personas que recibirán su pie de casa serán elegidas mediante un estudio socioeconómico, deben ser poseedores de un predio y tener un trabajo actualmente, pues en este caso se trata de favorecer a familias que estén en proceso de formar un patrimonio y que no hayan sido beneficiados anteriormente por un programa federal similar. Makoto Chapuli resaltó que se destinarán alrededor de 10.5 millones de pesos para la construcción de pies de casa, y las familias seleccionadas en el programa deberán aportar el 10% de los costos en cuanto esté por concluirse
el inmueble. En una más de las notas, inauguran rehabilitación de instalaciones deportivas de Xoxtla. En San Miguel Xoxtla, el alcalde Miguel Ángel Hernández Ramírez, en compañía de regidores, síndico, directores de área y deportistas, llevó a cabo la apertura de la unidad deportiva Pavigi, completamente rehabilitada, con una inversión de 1.153.464 pesos del Fondo Fortamún, siendo posible una cancha de pasto sintético, enmayado, gradería techada, canchas de básquetbol, juegos para niños, gimnasio, sanitarios, luminarias y mantenimiento de la estructura perimetral. Asimismo, el municipio felicitó a Eduardo Sánchez, director de la selección de fútbol del municipio y jóvenes que la forman, por lograr el tercer lugar en el torneo de barrios y los invitó a seguir practicando este deporte. Finalmente, invitó también a toda la ciudadanía en hacer buen uso de las instalaciones y, por supuesto, cuidar de ellas. Y ya para ir finalizando con nuestra información, Ayuntamiento construirá estancia de día para adultos mayores de Huejotzingo en el 2017. Luego de que en días pasados se equipara la estancia de día ubicada en el municipio de Huejotzingo, el presidente municipal Carlos Alberto Morales Álvarez señaló que se construirá una nueva estancia de día para el 2017, la cual tendrá una inversión de 10 millones de pesos en busca de que más adultos mayores puedan contar con un espacio digno y así realizar diversas actividades de esparcimiento e incluso recibir atención médica, pues actualmente en la estancia de día se atienden alrededor de 150 abuelitos. Sin embargo, el espacio ya es insuficiente para los adultos mayores que acuden diariamente. Así es que bueno, pues ahí está esta última información, esta última nota de este espacio informativo para este miércoles ya 21 de diciembre. Y bueno, es así como nosotros concluimos con una emisión más, esperando pues nos acompañe en nuestra siguiente emisión y por supuesto, como le comentábamos al inicio de este miércoles, de este espacio informativo, este viernes y el próximo, el de la siguiente semana, pues bueno, estaremos pues tomándonos también unas breves vacaciones, unos breves días de descanso, así es que lo esperamos de hoy miércoles hasta el próximo lunes 26 de diciembre para darle a conocer la información que se venga pues generando dentro de las próximas horas, dentro de los próximos días, pero bueno, pues ya sabe, desde aquí le invitamos a que aproveche las diferentes actividades que se realizan con motivo de estas fiestas decembrinas, ya sea dentro de su municipio, de su región o incluso dentro de alguna ciudad cercana a la cual pueda asistir y por supuesto disfrute de todas esas actividades que se realizan. Por nuestra parte, esto ha sido todo. Síganos en nuestras redes sociales, principalmente en YouTube y Facebook como Garco Producciones. Mi nombre es Omar García, les deseo que pasen una muy buena noche y unos felices días de Navidad. Por supuesto, lo que será prácticamente este fin de semana. Pásenlo muy bien, lo esperamos en nuestra siguiente emisión. Esto fue todo, esto fue Noticias al Día.